Buenos días, chicos. Hoy trabajaremos el curso de matemática, pero antes de iniciar con nuestro tema, vamos a recordar qué es la decena. La decena es la agrupación de 10 unidades. Y aquí vamos a representar las decenas. Aquí dice decenas, está de color verde, y unidades de color anaranjado. Y aquí vamos a representar una decena. Entonces, en cada casilla voy a colocar un sacapuntas. Y vamos a contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí hay una decena, está formada por 10 unidades, una decena. Ahora vamos a trabajar lo que son unidades. Y aquí voy a colocar una unidad y dos unidades. ¿Cuántas unidades tengo aquí? Dos unidades. Ahora lo voy a representar en el tablero posicional. Aquí vamos a colocar cuántas unidades hay y cuántas decenas hay. La U significa unidades. La D significa decenas. Y usted me va a ayudar. Nuestro tema es sumas con unidades y decenas. ¿Cuántas decenas dijimos que había? Una decena. Y entonces vamos a colocar el número 1 abajo de decenas. ¿Cuántas unidades hay? Contemos. 1, 2. Hay 2 unidades. Y lo vamos a colocar abajo donde está la U de unidades. Y aquí nos dice que tenemos 2 unidades. 2 unidades y en decenas tenemos una decena. Vamos con otro ejercicio. Aquí tenemos una decena. Y aquí voy a colocar 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas decenas tengo aquí? ¿Será que tengo 10 decenas? No, ¿verdad? Solo tengo una decena y está formada por 10 unidades. Una decena. ¿Y cuántas unidades tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a colocar una decena. ¿Cuántas unidades tengo? 5. Y coloco el número 5 aquí. Antes de poder realizar mi suma, yo tengo que ver qué signo voy a colocar aquí. Recuerden que está el signo menos y está el signo más. Y entonces, como son sumas, ¿qué signo va a ir? El signo más. Este es el signo más. Y colocamos una línea aquí y vamos a empezar a sumar. Pero quiero explicarles algo. De primero se van a sumar las unidades. Después se suman las decenas. Y vamos a... De primero sumamos las unidades. ¿Qué número es este? Es 2. Y voy a colocar 2 bolitas de color negro. 1, 2. Y este número, ¿qué es? Es el número 5. Y lo voy a representar con color amarillo. 1, 2, 3, 4, 5.
Ya tengo dos bolitas y cinco bolitas de color amarillo. Ahora lo que voy a hacer es contarlas. ¿Cuántas hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bolitas hay. Entonces mi resultado lo tengo que colocar debajo de las unidades. Debajo de las unidades. Y voy a colocar el número 7, que fue mi resultado. Ya terminé de sumar las unidades. Ahora voy a sumar las decenas. Decenas. Y están de color verde. Y voy a utilizar mi color verde. Una bolita, más una bolita de color amarillo. ¿Cuántas decenas tengo? 2. Y el resultado lo pongo abajo de decenas. Y mi resultado fue 27. Aquí voy a colocar una suma. Aquí voy a colocar una decena y 6 unidades. Aquí una decena y 2 unidades. Y este signo me indica que voy a sumar. Aquí voy a sumar. Y utilizamos el ábaco. Si no tenemos el ábaco, entonces los dedos. En esta ocasión vamos a utilizar los dedos. De primero, ¿qué es lo que se suma? Muy bien, son las unidades. La U de unidades. Y vamos a sumar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 más 2. Coloco otros dos deditos. ¿Cuánto tengo en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el 8 lo voy a colocar abajo de unidades. Mi resultado es 8. Ahora sumo las decenas. 1 más otro 1, ¿cuánto es? 2. Y mi resultado es 28. 28. Entonces, esto lo van a copiar ustedes en el cuaderno Fusia de Matemática. Van a colocar el título y van a realizar los dos ejemplos. Vamos a realizar otra suma. Esta es la última suma que vamos a resolver. Y aquí yo voy a dibujar. Aquí voy a colocar 4 rueditas. 1, 2, 3, 4. Y aquí me indica 4 rueditas. 1, 2, 3, 4. Recuerden de que de primero se suman las unidades. Ahora voy a contar cuánto tengo en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 8 bolitas. Entonces el número 8 lo voy a colocar abajo de unidades. Ahora sumo las decenas. 2 bolitas más una bolita. ¿Cuánto tengo en total? Vamos a contar. 1, 2 y 3. Y mi resultado es 38. Yo les voy a mandar una hoja de trabajo en donde usted tiene que realizar las sumas. Recuerde que puede utilizar los dedos, el ábaco o puede realizar dibujitos. Esa hoja usted la va a colocar en el folder Fusia.